Hola amigos, saludos de parte del tiburón de Veracruz. Miren amigos, aquí tengo una mata de higo. Vean qué bonita está, grande. Ustedes saben, o saben, alguien sabe que la leche del higo es bueno para quitar verrugas y también para tomarte un té para diferentes enfermedades. Esta leche que tiene el higo es buenísimo, amigos. Si tienes alguna verruga, te echas unas 6 veces a 7, 8 veces, se te cae, comprobado. Si es que, amigos, si alguien tiene esa enfermedad de las verruguitas, haga eso y verá que tengo razón. ¿Alguien de ustedes sabe qué puedo hacer para recuperar mi hierbabuena? Miren, yo aquí tenía hierbabuena, todo eso estaba lleno de hierbabuena y se nos ha secado. Miren, solo ahí está un montón de ramitas y se secaron, no sé qué pasó, pero estaba muy bonita. Miren ahora, ¿alguien sabe cómo puedo recuperarla? Ahora lo que voy a hacer es echarle tierra, a ver si empiezan a retoñar las ramitas que quedan. Miren. Miren amigos, también tengo aquí las matas de sábila. Miren qué bonitas. Vean. Para los que no sepan, la sábila es buenísima para cuando se te cae el cabello. Yo estaba perdiendo el pelo muchísimo y me empecé a echar sábila. Y créanme que el pelo me volvió a crecer, a salir. Y yo, a mí me daba pena hasta cortarme el pelo bajito porque se miraba pelón arriba de la cabeza, no tenía pelo ya casi. Pero ahora he vuelto a llenarme de cabello. Así es que, para los que no saben, échense sábila y verán que tendrán buenos resultados. Ok amigos, eso es todo. Ahí, si tienen algo para ver cómo puedo recuperar la hierbabuena, pónganme ahí en los comentarios, por favor. Se los voy a agradecer. Y si tienen verruguitas o tienen algún mezquino, échense esto, mira. Y esto es buenísimo, amigos. Rápido, perfecto, rápido. Hasta la próxima. Se despide el tiburón de Veracruz.